Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Estamos en otro video después de bastante tiempo que no subí video en, ¿qué es? Más o menos un mes, 2 meses. Pero bueno, lo que pasa es que ya YouTube me amenazó, me dijo, sube el video. Prácticamente así me dijo, sube el video o te dejo de pagar. Entonces aquí andamos. Igual le tenía ganas de grabar video. Tenía muchos videos pues fallidos. Estaba grabando y grabando y grabando. Pero este sí me va a salir. Entonces aquí andamos. Tomando el sol. Tomando el sol. Y hoy es un sábado. Hoy es un sábado bastante movido. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ir a Cuau. Vamos a ir a terapia. Vamos a comprar cosas en Walmart. Mandado. Gym, obviamente. Y a disfrutar del día. Porque está bonito, bonito, bello, bello, bello. Entonces vamos a empezar con este vlog. Bueno, empezando con el desayuno, me voy a ver decente el día de hoy con 4 huevitos y su porción de tocino. Napa. Muy bien. Al cabo ¿Por qué es... no pones esto bien allá y cuando ves? No me regañes en frente de mi público, ¿eh? Acomódala bien. Oh, qué la madre. Bueno, pues aquí están los 4 huevitos y para condimentarlos, muy básico, paprika, sal y pimienta y no más. Entonces, bueno, vamos a hacerlos y ya les mostraré cómo quedan al final. Ay, cabrón, se queda acá. Seis hojas y media después. Bueno, les conté que tiene que ir a terapia. Aquí andamos ya en Cuauhtémoc. Vamos a bajarnos. Vamos a ir porque ya es tarde. Faltan 5 minutos para que empiece mi terapia. Pues yo los veo más adelante. Bye. Bueno, llegamos de terapia y venimos más filosos que ayer. Ah, qué caliente está el carro. Bueno, ahora vamos a ir a comer. Tenemos bastante hambrita y nos vamos al pueblo porque tenemos que ir al gimnasio. Entonces, yo los veo ya. Pues bueno, aquí andamos cerca de lo que es el Walmart y me fui a comprar una pizzita porque ya hace hambre. Y aquí andamos, ya nomás recorremos la orillita de Cuauhtémoc para salir y nos vamos al pueblo. Nos ponemos listos para el gimnasio y a entrenar. Entonces, vámonos. ¿Quiere coca o agua? Dímelo. Agua. Me tomé una litro de agua mineral. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es lo que tomaste? ¿Qué dice que se llama? ¿Kele? Sí, pelo. ¿Quieres tantito? No sé qué chingo es esto. Ojalá me hubieras dicho que ya era la última vez. Bueno, aquí andamos listos para el gimnasio y vean la cantidad de artilugios que estoy llevando. No se ve por la cámara, déjenmeles al uso. Vean, cámara, mi termito, tripié, mi mochila del gym. Y bueno, ya me convertí en lo que tanto odiaba, que era la gente que cargaba con madre y media para el gimnasio. Pero bueno, así pasa cuando eres influencer. No se crea. Ay, güey. Ahorita, hace como 2 o 3 semanas, publiqué en Instagram que sí, qué sabor de preentreno me recomendaban para, pues para probar, porque ahorita el que tengo de naranja ya me, como que me empalagó, ya me supo, pues ya empalagoso, pues. Y alguien me dijo ahí en Instagram que me tomara el preentreno directamente del scoop y ya con agüita. Es una experiencia bastante, bastante fuerte. Es algo muy fuerte. ¿Y por qué me veo tan blanco? A ver, espérame. Y es una sensación muy extraña porque tienes todo el polvo así en la boca como si fuera, pues, polvo en la boca. Y el agüita y tomarlo es bastante pesado, pero sientes menos, eso sí, sientes menos como que la empalaguez del preentreno. Entonces es un ganar-ganar, digo ganar-perder, porque es empalagoso en el sentido de que es mucho, pues como que mucho polvo en tu boca, pero ya es más rápido digerir.
Pero bueno, aquí andamos, vamos directamente al gimnasio. Vámonos, 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 vámonos. Pues bueno, como saben, es sábado aquí en mi pueblo. Y ya están haciendo un desmadre aquí en la plaza chica de mi pueblo. ¿Quién sabe qué están haciendo? Gastando nuestros impuestos como siempre. Es un complot, pero bueno, hoy es sábado. Son casi las 4 de la tarde, si no me equivoco, son las 3:52. Faltan 8 minutos para que sean las 4. Y es sábado, entonces no me preocupa tanto que haya gente en el gimnasio. Yo espero que no haya nadie porque pues no es un secreto que a mí no me cae bien la gente. Entonces esperemos que no haya nadie para poder hacerlo tranquilitos. Vénganse, de hecho aquí estamos llegando ya para que vean la sorpresa mía. Si es que hay alguien o no hay alguien. Ojalá, 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 porque me cae mal la gente. Vamos a manifestar que no haya nadie. ¡Sí! ¡Sí! No hay nadie. Y aquí andamos ya. Vamos a darle, vamos a darle. Vengo llegando, digan, y no hay candado ni de este lado ni de este otro. Solamente hay dos posibilidades. Una, que hay alguien aquí. O dos, que el candado se lo robaron o alguien se le olvidó ponerlo, porque no escucho ni música ni nada. Entonces vamos a ver qué rollo. Ok, lo bueno es que está cerrada la puerta principal con llave. Quiere decir que el candado pasó algo con él. No sé qué. Y de hecho, pues, bueno, sí me interesa porque quiero seguir viniendo. Pero bueno. Ah, el gym, el gym. Se ve muy recogido. Se ve recogidito más o menos. Me gusta. Oh, ¿sabes qué pasó? ¡A la madre! Nueva máquina. Espérame, déjame prender la luz. Bueno, como les decía, hay una nueva máquina. Estamos siendo consentidos últimamente. Pero me estoy fijando que por allá había una máquina nueva y ya no está. Nos quitan una para ponernos otra. Acá está el candado. Miren, algún puñetas se le olvidó ponerlo. Voy a dejarlo acá cerquitas para que no se me olvide a mí. Pero bueno, hay una máquina nueva. Nos quitaron otra. Nos quitan una y nos ponen otra. Y ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Esta máquina para qué es? Es para tríceps. Bueno, no le veo la forma de usarlo. Pues ahorita lo vamos a calar. De hecho, hoy nos toca tríceps. Entonces, calaremos esta nueva máquina. Y también me estoy fijando que nos quitaron una máquina de este lado. Está bien, porque esa máquina se parecía mucho a esta otra. Es una, era una prensa muy parecida a esa otra. Como que de un ángulo diferente nada más. Pero bueno, tenemos dos máquinas nuevas. Y nos quitaron dos máquinas. Igual esa máquina de este lado que nos quitaron es igual a esta otra. Me gustaba más la otra porque tiene los cables iguales. Por ejemplo, este cable es grueso y este es un cable delgado. Entonces se siente la diferencia a la hora de hacer un ejercicio pues ahí, usando los dos cables. Porque sí es diferente la forma en que lo jalas. Pero bueno, no pasa nada. Aquí andamos. Y yo me tomé mi preentreno. Ya estoy sintiendo cosquillitas en el corazón. Entonces vamos a darle. Vamos a darle. Running to me out in Vegas, know I'm holding all aces. Always in the hot spot,
so many carrots, I should be a greengrocer. My wallet's so heavy, it'll give you a hernia. I wear so much ice, I'm about to catch hypothermia. Got money to blow, plenty more I could loan ya. Got the haters catching vapors like I'm bleaching ammonia. When you see the crew out, know the whips is hot. Valet parking looking like an exotic car lot. Now I got a whole lot. Check me out, I'm a star. Now my name is hot. All is what you call it when you're living my life. Too many women in the world to settle down with a wife. One girl is good for you, but I need more on my plate. Coming through like Johnny Cate, MVP plus 8. Take a day in the life, come chill with me. Platinum status in the lounge, yeah, VIP. Pack a light, cause we're leaving tonight. International tour on a charter jet flight. Charles de Gaulle, Heathrow, maybe even Narita. Get them stamps in your passport, follow the leader. I do it big everywhere I go. All around the globe, sold out live shows. So many fun cities, don't know which to choose. Camera lights flashing, sorry, no interviews. We ballin', straight up ballin'. Bueno, pues ya hemos terminado, se le dio bien, se le dio rico, se le dio sabratzer. Pero ya, ya terminamos, aquí tenemos ya pues todo. Bueno, todo, no todo recogido, falta lo mío nada más. Pero pues bueno, ya está listo, vamos a apagar los aires, vamos a apagar luces. Vamos a cerrar el lugar y ya nos vamos. Terminamos temprano, porque sigue el sol del día. Entonces, es un buen día. Vamos a la casa, vamos a cenar algo porque ya me dio hambre otra vez. Y chance, muy posiblemente me aviente una partida de Fortnite y ya les enseñaré. Entonces, vámonos. Bueno, aquí andamos. ¡Ay, cabrón! Me pegué con el ref. Oye, aquí andamos ya en la casa y nos vamos a chamuscar lo que nos quedó de la pizza. Porque andamos en volumen sucio, muy sucio. Y no hay nada como una pizzita fría para llenar el estómago. Por este día será la última comida, yo creo. Entonces vamos a darle, porque se ve fría, pero se ve buena. Yo les dije que iba a jugar tantito, pero llegué a la cama, me acosté y me dio mucho sueño. Entonces yo creo ya voy a dormir. Es muy temprano, pero pues no puedo desaprovechar que me dé sueño porque yo batallo para dormir. Entonces este video termina aquí. Y si les gustó, como a mí me gustó, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo. Seguirme en mis redes, que son Twitter o X, es TikTok y es Instagram. Síganme ahí porque ahí subo contenido diferente al que subo aquí en YouTube. Entonces yo los veo en el siguiente video y aquí terminamos. Entonces, bye.